decía Anthony, conectamos con una invitada muy especial que cada vez que nos visita, pues deja muchísimo valor a través de sus palabras y a través de su mensaje. Y sobre todo, herramientas para que nosotras cada día podamos hacer un mejor trabajo y cada día, ¿por qué no también hacer un trabajo más eficiente? Con nosotros, nuestra queridísima Yulisa Núñez. Buenos hola. Días y bienvenida. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz de tenerte. Yo siempre saco mi mascotica y anoto ahí. Ella sabe que yo tengo una nota en mi celular con toda la información que yo voy cogiendo de ella. ¿Cómo gracias. Te sientes, Yulisa? Me siento súper feliz de estar aquí compartiendo con toda la audiencia de Como en Casa. Ya estamos mitad de diciembre. Ay, señores, ese frito nos lo dice. Y vamos a tratar un tema sumamente importante, sobre todo en esas fechas, porque uno en esas fechas hace como un repaso de lo que hay, de lo que no viene, de lo que fue, de lo que puede ser. Vamos a hablar de cómo llenar el tanque emocional. Así es. Mira, Kimberly, tú sabes que definitivamente nosotros cuando estamos pensando en branding y negocios, como que nos despedimos un poco de la parte emocional. Sí. Y es tan importante identificar qué nos llena el tanque, específicamente para nosotras que somos mujeres emprendedoras y empresarias, porque eso va directamente asociado a nuestros resultados. Yulisa, ¿qué nos llena el tanque? Pero mucha gente dirá, ajá, ¿para qué yo lo necesito lleno? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come eso? Vamos a desarrollarlo un poquito. ¿Por qué es tan importante y qué es en sí llenar ese tanque emocional? Bueno, mira, es un paralelismo con el tanque de gasolina, ajá, ¿verdad? Que todos conocemos. Y definitivamente llenar ese tanque emocional se trata de identificar cuáles son esos aspectos que nos llenan a nosotros a nivel emocional y que nos recargan los niveles de energía y nos permiten enfocarnos en volver a nuestra rutina diaria. Por eso a veces nosotros vemos personas que están nerviosos porque llega el viernes. Yo tengo amigos que desde que llegue el viernes tempranito están nerviosos por saber qué es lo que van a hacer. O que llegue el domingo, por ejemplo, hay gente que le encanta montar bicicleta. Hay gente que le gusta montear, gente que le gusta compartir con su familia, gente que le gusta cantar, que le gusta hacer ejercicio, por ejemplo. Jugar golf, ¿por qué no? Es encontrar algo que nos ayude a renovarnos. Totalmente. Cuando nosotros hablamos de llenar nuestro tanque emocional, se trata de identificar eso que nos hace relajarnos, que nos hace fortalecer esos niveles de energía que necesitamos y también de priorizarlos, porque no nos sirve de nada saber qué nos llena ese tanque si no priorizamos y sacamos ese espacio. Por eso vemos consecuencias en nosotros, en los negocios, porque la mayoría de veces hay personas que siempre están enojados, que las cosas no les salen bien, que las ventas no son satisfactorias, y eso va enfocado obviamente a otros aspectos como falta de desconocimiento del producto o entusiasmo, pero también a ese tanque vacío que es lo que nos ayuda a recargar y a ir por esos resultados. Y ahí por ahí. Hay muchas veces nos pasa que queremos, hay tantas herramientas, sobre todo en las redes sociales, aprende a esto, que tú quieres tratar de entrarla, pero no entran. Muchas veces nos pasa que la información simplemente no podemos recargarnos nuevamente emocionalmente. ¿Qué pasa cuando tenemos el tanque lleno? ¿Cómo hacemos para poder seguir llenando? Porque si algo está lleno de cosas malas, no le puedes poner positivas, pero ni empujones. Claro, definitivamente yo creo que lo principal es priorizar de qué vamos a llenar ese tanque, porque es como un pastel. Nosotros lo vamos a llenar de hobbies, de cosas que nos gustan, que nos hace distraer, como hablábamos el martes, por ejemplo, que ahí están todos los deportes, el entretenimiento, la parte social, pero también tenemos que llenarlo de conocimiento, de aprendizajes, y ahora tenemos la ventaja que la educación no es exclusiva de la universidad como era antes. Teníamos que ir a estudiar 4 años o hacer una certificación o estudiar una maestría para actualizarnos. Hoy también podemos llenar ese tanque en la parte de conocimiento, viendo videos, escuchando historias, que es una de las mejores formas de aprender, porque cuando vemos que otra persona puede pasó lograr algo eso, y pasó por tuvo eso. Tuvo sus dificultades, porque muchas veces nos pasa, Yulisa, que estamos porque me pasa a mí, solo me pasa a mí, qué mal me siento, tenía que pasarme, pero es que nos pasa a todos, y sobre todo a las personas que están emprendiendo, que están luchando, que están buscando lograr sus sueños, las cosas se complican a veces, y cuando escuchamos las historias de otros, es como, ok, está bien, puede pasar y lo voy a superar. Claro, y algo súper importante, Kimberly, también es aceptarlo. Aceptar cuando nosotros necesitamos asesoría o acompañamiento. En el evento que tuve el martes, por ejemplo. Buenísimo. Que estuvo bueno, buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. En el evento del martes, yo invité a algunas personas y yo dije, como que me tuve un prejuicio, yo decía, wow, pero quizás estas personas no necesitan el mensaje que vamos a tocar ahí. Me sorprendió tanto porque al final del evento, precisamente esas mismas personas fueron las que se me acercaron y me dijeron, Yulisa, tú no sabes lo que yo necesitaba ese mensaje. Entonces, el paso número uno es
identificar que sí tenemos un tanque que tenemos que llenar, no es que necesariamente esté vacío, es que como la gasolina tenemos que mantenerlo ahí, a veces tengo un cuarto, a veces está medio tanque, a veces está lleno, pero identificar que hay que llenarlo. Segundo, saber con qué lo voy a llenar, porque quizás mi tanque se llena. Importante. Exacto, porque tal vez mi tanque se llena diciéndole a mi esposo que se lleve los chicos los domingos una hora, porque quizás yo lo que necesito es estar sola y hacer un ritual de belleza, por ejemplo, o quedarme un día completo en pijama. Entonces, que no está mal también pararme ahí, identificar y entender que tengo esa posibilidad y que no está mal de que puedo durar dos horas sin hacer nada acostada. No, está buenísimo si eso es lo que llena tu tanque. Entonces lo identifico y tercero, lo priorizo. Porque si sé qué es lo que me llena y no priorizo, no saco ese espacio, porque por lo menos en el caso de nosotros las mujeres vivimos completamente llenándole el tanque a otros, pero nos descuidamos de nosotros. Entonces, tercero, lo priorizo y entonces ahí puedo mantener esos niveles de energía y ahí probablemente voy a estar menos enojada, voy a tener más resultados en los negocios y voy a proyectar un mejor branding. ¿Qué pasa, Yulisa? Pasa muchas veces que pensamos que, ay, es que fulanito me hace enojar. No, es que tal vez estás tan llena de información, estás tan cargada de cosas negativas emocionales que necesitas justamente que el trabajo tiene que ser no trabajar, sino sacar tiempo para descansar. Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Y, está, y hoy, hoy es viernes. Bueno, excelente día para llenar nuestro tanque para, emocional. Por lo menos hacer la lista para hacerlo el fin de semana. Y que eso se traduzca en más resultados para nuestros negocios del lunes. Sobre todo, buenísimo. Yulisa, gracias por acompañarnos. De verdad que siempre lo digo, es muy grato recibirte porque cada una de tus palabras aportan mucho valor para todas esas mujeres y hombres que también nos ven en su casita. Gracias. Gracias, gracias por compartir todo lo que sabes. Gracias a ti. Nosotros continuamos con mucho más de Como en Casa.